Estoy entregando esta clínica de más de 150 metros cuadrados. Como decías tú, una parte se remodeló, la otra se amplió. Hoy contamos, como pudieron darse cuenta ya, con 5 consultorios, que es pues un espacio muy amplio, tiene diferentes servicios. Se podrá contar con un área inclusive odontológica, con todo el instrumental y todo el equipamiento nuevo en todas las áreas, así que bueno, pues muy contentos porque cumplimos este compromiso con el pueblo de San Mateo. Entonces, que esta fue inaugurada hace más de 30 años y bueno, no se había hecho ninguna remodelación, entonces ya estaba un poco en desuso, pero bueno, pues el día de hoy ya se hace entrega a la comunidad de un área muy, muy funcional, un área muy digna. Al inaugurar la Clínica de Salud San Mateo Iztacalco, el alcalde de Cuautitlán, Aldo Ledesma Reina, refrendó su compromiso con este pueblo y sus habitantes, que podrán acceder a servicios como consulta general, psicología, odontología y medicina preventiva, en un espacio digno y equipado. En este lugar, también dio arranque a la colocación de nuevos postes de luz y luminarias, como parte del programa Iluminando Cuautitlán, a fin de contar con espacios más seguros. Tenemos una obra muy importante también de iluminación, que ese es un tema que era una necesidad de esta comunidad de San Mateo, que va desde esta calle hasta lo que es el mirador, que trae, bueno, originalmente en esta parte del poblado no hay luz desde hace muchos años, y bueno, estaremos nosotros dando este servicio que obviamente genera un tema pues de seguridad, obviamente para toda la población. Un tema muy importante, entregamos durante esa gestión pues muchas calles, obras en escuelas, en deportivos. Se entregó también la primera universidad pública en Cuautitlán, digo, podríamos hacer un recuento muy importante de todas las obras y acciones que se dieron, pero lo más importante es que todas fueron con recursos propios, no se dejarán endeudado el municipio en ningún sentido, todas las obras estarán pagadas, todos los temas adquiridos, obligaciones con proveedores estarán también saldados al 100% al cierre de la administración.